I was about to say good morning again, because I think I have started my morning about three or four times. But nonetheless, good morning, esteemed colleagues. I have the honor to declare open this session of the special meeting of the Permanent Council pursuant to Article 14 of the Statutes of the Permanent Council and Article 37 of its Rules of Procedure. The meeting this morning is convened at the request of the Permanent Missions of Bolivia and Colombia to address, and I quote, the violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, comma, its relationship with the asylum mechanism, comma, and, comma, in addition, comma, the injuries suffered by Mexican diplomatic personnel in Ecuador, comma, close parentheses. And this is reflected in document CPIN/INF.10167/24 and the addenda. Both of these documents have been distributed by the Secretariat last Sunday on April 7th, 2024. Colleagues, in accordance with Article 43 of the Rules of Procedure of the Permanent Council, we will proceed to adopt the order of business for this meeting, as set out in document CP/OD-2494/24. And as you can see, we have three items. This may appear somewhat deja vu, as we've had a session yesterday, but nonetheless, the current document CP/OD-2494/24, which contains the order of business, is presented for your consideration. Floor is open for those delegations wishing to make an observation or comment. I see no requests for the floor in the room or otherwise, and there being no other observations, the order of business is hereby approved. Colleagues, I'll move on to item two, which is entitled Consideration of the Draft Resolution, which is entitled, and I quote, the intrusion of the Ecuadorian police into the Embassy of Mexico in violation of the Vienna Convention and diplomatic relations, comma, and the institution of diplomatic asylum, close parentheses. Esteemed colleagues, we will now proceed to the second item on the agenda and consider the draft resolution, which is entitled, as I've just advised, as outlined in document CP/DOC 5984/24, Rev 1. And this is presented by the Permanent Mission of Colombia. Before opening the floor for discussions, I would like to extend my gratitude to all of the distinguished delegations for their constructive and conciliatory participation in the informal consultations which was convened by the chair of the Permanent Council yesterday morning. These consultations were open to all delegations, and I'm advised provided invaluable insights and feedback on the draft resolution that is presented for your consideration this morning. The outcomes of yesterday's meeting have greatly contributed to the consultations conducted by the proposing delegation, thereby enabling Colombia to present to us this morning with a draft resolution that reflects the broadest possible consensus amongst member states. With that being said, I would like to inquire if the Permanent Council is ready to approve the draft resolution that is before us. I recognize the delegation of Brazil. Delegation of Brazil, you have the floor. Obrigado, senhor presidente. Simplesmente para submeter à apreciação do Conselho uma moção de que o projeto de resolução seja aprovado por consenso. Obrigado. Delegation of Ecuador. Thank you very much, delegation of Brazil. I recognize the delegation of Ecuador. You have the floor. Gracias, señor presidente. Mi delegación desea solicitar que el proyecto de resolución que ha sido sometido en esta sala sea sometida a un proceso de votación.
Muchas gracias. Thank you very much, the delegation of Ecuador. I see and I recognize the delegation of Honduras. The delegation of Honduras, gracias, the floor is yours. Presidente. Sí, como lo dijo mi delegación ayer y lo reiteramos, este es un asunto que trasciende lo ideológico. Este es un asunto de seguridad para todas, todos los que estamos aquí, los que están en otras embajadas, misiones, sedes diplomáticas en el mundo. Por tanto, nosotros, nuestra delegación respalda la moción de Brasil. Gracias. Thank you very much, delegation of Honduras, delegation of Antigua and Barbuda. Sir, I believe a delegation has called for a vote, and so the issue of consensus is now not up for consideration by this council. Antigua and Barbuda supports us proceeding to a vote. Thank you very much, delegation of Antigua and Barbuda. It behooves the chair to abridge the rules of procedure by way of an invitation on the inducement through a motion of acclamation in this instance. Having utmost respect for a matter of such sensitivity and having regard to the deliberations that occurred in the informal yesterday and in respect of the requests for a vote, the chair is obliged to proceed with a vote. I'm going to advise in the process, as far as I'm understanding, voting will begin with the country selected by lot. Pardon me. Antigua and Barbuda, point of order. Floor is yours. Yes, sir. Thank you. And just to be clear, can we know what version we are voting on? Because we left last night or yesterday with the understanding that we had one version, only to come this morning and realize that there have been amendments circulated unofficially via WhatsApp. We're not sure what the status of those amendments are. Thank you. Thank you very much to the delegation of Antigua and Barbuda. Just by way of matter of course, WhatsApp is not an official mode of communication of the council. Therefore, for by way of clarification, the document that is being considered for vote is the resolution that's entitled The Intrusion of the Ecuadorian Police into the Embassy of Mexico, pardon me, the draft resolution that's entitled The Intrusion of the Ecuadorian Police into the Embassy of Mexico in violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Institution of Diplomatic Asylum, close quotes, and that is CP/DOC 598424 Rev 1. Dated 9 April 2024, which the original was presented in Spanish. Argentina, the request for the floor is now presented. I recognize Argentina, the floor is yours. Buenos días, muchas gracias, presidente. Tenemos con la misma denominación o nomenclatura dos documentos que tienen una diferencia, que es en el primer considerando un agregado que no estaba en el proyecto de anoche. Entonces, me parece muy oportuna la pregunta de mi colega de Antigua y Barbuda sobre la certeza del texto que vamos a votar. Por favor. Thank you very much, delegation of Argentina. Before I give the floor to Brazil, I'm going to ask the secretary that we can project at least the cover screen of the document that is presented for consideration and for vote. Delegation of Brazil, if you can bear with us just for a moment, I'm going to ask. Nonetheless, the floor is yours. Senhor Presidente, apenas para prestar o esclarecimento solicitado pela delegação da Argentina, essa versão que ele provavelmente se referiu em relação que contém uma emenda não foi circulada oficialmente. Não é um documento oficial do Conselho Permanente. O documento oficial é aquele citado pelo presidente. Se uma delegação desejar apresentar uma emenda, não estou dando ideias a ninguém, mas se quiser apresentar, teria que apresentar formalmente nessa ocasião, porque o documento que está perante o comitê, o Conselho Permanente, é o que foi citado pelo presidente. Não há dúvidas a respeito.
não contém essa emenda que foi circulada por WhatsApp. Thank you very much, Brazil. I think you repeated what the chair had indicated. There is the only official document circulated by the General Secretariat are being considered by the Permanent Council. If there is something being circulated by WhatsApp, then you have that conversation outside. Delegation of Canada, conversation is yours. Thank you, Mr. Chair. Just to be clear, yesterday when Canada participated in good faith in these discussions of this draft text, we made it clear that we had not gotten instruction from Ottawa as to our final position. And we said we would come back with any suggested amendments this morning, which we did. We submitted them to the Secretariat. If the Secretariat was unable to integrate or circulate them, then that is regrettable. But just to be clear that we had made that transparent effort through the normal processes. And I know there are colleagues around this table who are very keen on transparency and inclusivity, and so we did our best efforts to meet those requirements. Thank you very much for the delegation of Canada. If you can allow the chair to consult with the Secretariat, the chair is unaware of the inclusions. And if that is the case, if you can allow a 3 minutes recess so the chair can confer. As Canada has indicated, it is of utmost, it's an imperative that these proceedings ensure that we preserve and safeguard the principles of transparency and accountability in respect of this council. The chair will take a 3 minute recess to confer what is in the possession of the General Secretariat and what is being circulated, because it is the chair's understanding that this document that is dated April 9th, Rev 1, is the document that has been presented and circulated. Kindly, I beg your indulgence for a 3 minute recess. Por favor, debemos resumir nuestra sesión. Si las delegaciones pueden acercarse a sus lugares. Colleagues, having had the moment for us to ascertain the circumstances under which we found ourselves with varying versions or consideration of one version and the presentation possibility of another, I think clarification has been sought and obtained. Can I now offer the floor to the delegation of Canada? I know you didn't request it, so if you don't want it, I can take it back. Floor is yours, Canada. Thank you, Mr. Chair. Although we hoped that we would be able to operate in the most transparent way and that we made a proposed amendment through the Secretariat this morning, but I gather it was rather late, and we intended that amendment to help make this resolution better, to improve the resolution. Given the state of play right now, and I think the reading of my colleagues, I think we can stand down from making the proposed amendment and just vote on the current resolution as circulated this morning. Thank you very much to the delegation of Canada. And again, thank you very much, delegation of Canada, for your exhibition of flexibility in the vein of the matters before us. So colleagues, that puts us back to where we started in respect of the request that was made by delegation for a vote. And I'm now going to invite the
I was going to walk you through the process of the vote. The voting will begin with the country selected by lot, by the chair, and voting will proceed in alphabetical order in Spanish. And the question that is being put to the chair, to the floor, is, do you approve the draft resolution that is under consideration? And that draft resolution is CP/DOC 5984/24 Rev 1. Delegations are invited to answer yes, no, or abstain. The result of the vote will be announced by the Assistant Secretary General. At this stage, I'm going to ask the Assistant Secretary General to commence. My apologies. I'm advised that I'm supposed to pick from the lot, as I've indicated. So let me hold true to what I've indicated. I'm going to pick from the lot. You need to show everybody the box over there. Delegation, we will begin with the delegation of Peru. So in Spanish, Peru. Thank you. Assistant Secretary General, I will in turn invite you to begin the process. Peru. Thank you very much, Mr. Chairman. Empezamos la votación con la delegación de Perú. Perú, ¿cuál es su voto? Aprobamos. Gracias, embajador. República Dominicana, ¿cuál es su voto? Aprobamos. Gracias, embajadora. The delegation of St. Kitts and Nevis, how do you vote? We approve. Thank you to the delegation of St. Kitts and Nevis. The delegation of St. Lucia, how do you vote? In favor. Thank you, St. Lucia. The delegation of St. Vincent and the Grenadines? Yes. Thank you, Ambassador. The delegation of Suriname, how do you vote? Approve. Thank you, Suriname. The delegation of Trinidad and Tobago, how do you vote? Yes. Thank you, Trinidad and Tobago. La delegación de Uruguay, ¿cuál es su voto? Sí, afirmativo. Gracias, Uruguay. Delegación de Venezuela ausente. Antigua and Barbuda, how do you vote? Yes. Thank you, Antigua and Barbuda. La delegación de Argentina, ¿cuál es su voto? Nuestro voto es positivo. Gracias, embajador. The delegation of the Bahamas, how do you vote? The Bahamas votes in favor. Thank you, Bahamas. The delegation of Barbados, how do you vote? Yes. Thank you, Barbados. The delegation of Belize, how do you vote? In favor. Thank you, Belize. La delegación de Bolivia. Bolivia vota a favor, señor presidente. Gracias, embajador. La delegación de Brasil, ¿cuál es su voto? A favor. Gracias, embajador. The delegation of Canada. El Canadá vota en favor. Thank you, Ambassador. La delegación de Chile, ¿cuál es su voto? Chile vota a favor. Gracias, embajador. La delegación de Colombia, ¿cuál es su voto? Colombia vota sí. Aprobado. Gracias, embajador. La delegación de Costa Rica, ¿cuál es su voto? Costa Rica vota a favor. Gracias, embajadora. The Commonwealth of Dominica, how do you vote? Yes. Thank you, Ambassador. La delegación del Ecuador, ¿cuál es su voto? El Ecuador vota en contra. Gracias, señor viceministro. La delegación de El Salvador, ¿cuál es su voto? Abstención. Gracias, embajadora. The United States of America, how do you vote? Yes. Thank you, Ambassador. The delegation of Grenada, how do you vote? Yes. Thank you, Ambassador. La delegación de Guatemala, ¿cuál es su voto? A favor. Gracias, Guatemala. The delegation of Guyana,
How yes. do you vote? Yes. Thank you, Ambassador. Delegation of Haiti, how do you vote? Haiti vote en faveur. Thank you, Delegation of Haiti. La delegación de Honduras, ¿cuál es su voto? Honduras vota a favor. Gracias, embajador. The Delegation of Jamaica, how do you vote? Jamaica votes in favor. Thank you, Jamaica. La delegación de México, ausente. La delegación de Panamá, ¿cuál es su voto? Panamá vota a favor. Gracias, embajadora. Y finalmente, la delegación de Paraguay. Paraguay vota a favor. Gracias a la delegación de Paraguay. Mr. Chairman, if you just give us 2 minutes for us to do the tabulation, please. Colleagues, I beg your indulgence that we have 2 to 3 minutes. I would encourage you to remain in your seats as we undertake the tabulation, and the results will be communicated in short order. Mr. Chairman, we have the tabulation. Voting in favor, we have 29 delegations. Voting against, we have 1 delegation. We have 1 delegation abstaining, and there are 2 delegations absent. Thank you, Mr. Chairman. Having heard the results, the Permanent Council hereby declares the draft resolution entitled The Intrusion of the Ecuadorian Police into the Embassy of Mexico in violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Institution of Diplomatic Asylum, Rev 1, as approved. Having considered the resolution, I now move on to agenda item 3. As such, I now invite representatives of member states, permanent observers, to offer their comments and observations. I also take the opportunity to good morning and welcome again to the Vice Minister from Ecuador. Welcome back into the precincts of the Permanent Council. The floor, I recognize Colombia. Colombia, the floor is yours. Muchas gracias, Presidente. Buenos días para todas, para todos ustedes. Y siendo la primera intervención, saludamos al Presidente del Consejo Permanente y le deseamos muchos éxitos en el trimestre que está comenzando el día de hoy. Cuando su señoría ha convocado a solicitud del Gobierno de Colombia al Consejo Permanente para abordar la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. Colombia reitera su respeto absoluto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y del personal diplomático de acuerdo con lo señalado en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y condena contundentemente el desconocimiento del principio de inviolabilidad en cualquier lugar del mundo. Es por esta razón que tomamos la decisión de presentar a este Consejo la resolución que hoy hemos aprobado y cuyo respaldo agradecemos. Fue objeto de una negociación durante muchas horas el día de ayer con la participación muy activa de los estados y, por supuesto, del Estado del Ecuador, que fue de las que más participó para que quedara el texto como fue aprobado el día de hoy. Sobra decir que hay algunos aspectos que no estaban considerados en el mismo, pero de eso se trataba justamente, de dialogar en torno a esto, de discutir y de finalmente llegar con el texto que fue aprobado. Las consideraciones
que planteó Ecuador el día de ayer con nuestro saludo especial al señor viceministro, como justificaciones para irrumpir sin el consentimiento de México en su sede diplomática en Quito, de retirar por la fuerza de sus instalaciones a una persona solicitante de asilo y de ejercer actos contrarios a la Convención de Viena, no pueden ser aceptadas como tales. Si lo hiciéramos, se considerarían excepciones para su aplicación y ello pone en riesgo el funcionamiento del principio, el desarrollo del principio que a su vez entraña las mínimas garantías de convivencia amistosa y pacífica entre los Estados. La Convención de Viena de 1961 constituye una norma esencial del derecho internacional que favorece el respeto mutuo entre los Estados y que no puede ser obviada por ningún Estado. Y al respecto me permito solo recordar un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo al personal diplomático consular de Estados Unidos en Teherán en 1979. Señor presidente, en este asunto la Corte sostuvo en 1980 lo siguiente, comillas, no hay un prerrequisito más fundamental en la conducta de las relaciones entre los Estados que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y embajadas. Y tiene que ser así, porque es el único camino para entendernos entre Estados, respetando las normas internacionales que hemos acogido y las cuales han permitido que convivamos pacíficamente. La irrupción violenta de la policía del Ecuador en la sede de la Embajada de México y la agresión a su personal bajo expresa orden del gobierno del Ecuador constituye una violación de las normas del derecho internacional que exigen a los Estados solucionar sus divergencias apelando a los medios de solución pacífica previstos en el derecho internacional y que se recogen en la Carta de las Naciones Unidas. Como bien nos recordaba la propia República de Ecuador, en este mismo recinto, en el año 2012, comillas, las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares no dejan ninguna duda respecto de la obligación que tienen todos los Estados de respetar las sedes diplomáticas y consulares. Ese respeto subjetivo se convierte en la obligación objetiva de la inviolabilidad de las misiones, norma aceptada por todos los países del mundo. La sola intención de irrespetar este principio de convivencia universal debe ser rechazada frontalmente. Y cierro comillas. Y asimismo, en su momento reconoció Ecuador que, vuelvo a abrir comillas, el derecho a la inviolabilidad de los lugares diplomáticos es en esencia un derecho recíproco que se mantiene en equilibrio por el respeto de todos y cada uno de los Estados, porque si uno de ellos quiebra deliberadamente ese equilibrio, peor aún, justificando su actuación en una ley interna, entonces se habrá roto el derecho internacional. Se pondrá en peligro la armonía diplomática y se agredirá directamente la soberanía de los países. Y ahí cierro la cita. Hoy, infortunadamente, las actuaciones de Ecuador no coinciden con estos preceptos y esta enunciación que hizo la propia República, el propio Estado. Amparan esta situación en decisiones y en sentencias de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sin tener en cuenta sus obligaciones bajo el derecho internacional. Más aún cuando ya habían sido informados de la decisión del Gobierno de México de otorgar asilo político al señor Jorge Glass Espinel. Nuestra región no puede iniciar esta peligrosa senda de desconocimiento al derecho internacional, que es el camino más rápido hacia la barbarie. Si existe un conflicto entre el Estado asilante y el Estado territorial respecto de la correcta concesión del asilo, este puede resolverse mediante otras figuras. Si el conflicto es que la inviolabilidad está perpetuando una situación de impunidad, para ello existen herramientas previstas en el derecho internacional. Estamos aquí para reafirmar nuestro respeto absoluto por el derecho internacional y reiterar que la Convención de Viena sigue siendo el faro de las relaciones entre los Estados. Y en cuanto a la figura del asilo, quiero reiterar que nuestro país ha respetado históricamente la institución del asilo y considera que es competencia de cada Estado determinar las motivaciones o fundamentos para su concesión o su denegación. En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el derecho de asilo
fue codificado a través de la incorporación del artículo 22, inciso 7, en la Convención Americana. En el contexto actual, destacamos la reciente opinión consultiva OC 25 de 2018, solicitada por la República de Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual constituye a nivel nacional un criterio relevante para establecer el alcance de la protección de los derechos fundamentales en aplicación de la función interpretativa del bloque de constitucionalidad. Entre los conceptos allí expresados, resaltamos cómo la Corte considera que, si bien, de acuerdo con las pautas interpretativas consideradas por el Alto Tribunal, no puede establecerse que el asilo diplomático esté protegido por la Convención o la Declaración Americana, sí se destaca la necesidad de reconocer los diferentes factores a sopesar en el tratamiento integral de esta temática. Y dijo la Corte, la naturaleza de las funciones diplomáticas y el hecho de que la legación que se encuentra en territorio del Estado receptor introduce una diferencia significativa con el asilo territorial, ya que el asilo diplomático no puede concebirse exclusivamente desde su dimensión jurídica, sino que tiene otras implicancias, toda vez que existe una interacción entre el principio de la soberanía del Estado, las relaciones diplomáticas internacionales y la protección de los derechos humanos. Pardon me, sir. Article 46 cites that 5 minutes is the intervention. I would allow you to continue. I would allow you to finish, but please be guided accordingly. I'm sorry to interrupt you with 5 minutes. Thank you. Presidente, solo para terminar, simplemente el gobierno de Colombia insta al hermano, a la hermana República del Ecuador por medio del gobierno para que adopte las medidas pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad personal del señor Jorge David Glass Espinel. Exhortamos a que dichas medidas garanticen y respeten plenamente sus derechos humanos en aras de prevenir posibles daños irreparables al señor Glass. Muchas gracias, presidente. Thank you kindly to the delegation of Colombia. Colleagues, before I give the floor to the next delegation, I'm going to... Sorry, there is a video that is going to be played, and then I'll make my remarks. Please. De la embajada. Can we pause the video? There's a point of order. Point of order has been requested by Ecuador. And pardon me, I saw a signal from Bolivia, but were you asking for the floor, Bolivia, or were you requesting a point of order as well? Sorry. Ecuador, you have the floor. Gracias, señor presidente. Quisiéramos saber quién solicita el video que va a ser presentado en esta sala. It's my understanding that this is a presentation by Colombia. Colombia, would you offer a qualification to the Vice Minister, please? Presidente, muchas gracias. Para la presentación de los videos fue nuestra y la habíamos hecho para presentar actos que no pueden volver a suceder y también para significar algo que la propia delegación del Ecuador había hecho horas antes de ese asalto a la Embajada de México ante Naciones Unidas, que se hizo el 2 de abril. Es fundamentalmente para eso que hicimos la solicitud de inclusión de estos videos. Thank you very much, the delegation of Ecuador. Sorry, the delegation of Colombia. The delegation of Colombia, for good order. The chair would have expected that this presentation would be made as a presentation versus an inclusion in your intervention. Nonetheless, we're at this point. The chair shall indulge. Any idea on how long this presentation is, Colombia? Sí, dura entre 1 y 2 minutos, presidente. Thank you, Colombia. Is somebody else asking for a point of order? Ecuador, follow up. Gracias, señor presidente. Hago notar que los 5 minutos ya fueron utilizados por Colombia y, sin embargo, estamos
solicitando un video adicional al tiempo que se le concede a las delegaciones. Thank you very much for the advisement, in Ecuador. The chair has since ruled and has indicated that we will indulge. However, going forward, we would expect for good order that such presentations would not be included as interventions. It would be a substantive agenda item. Nonetheless, we are at this point, and so we can get on with today's proceedings. Let's go along with the presentation. ¿Te parece, Jesús? ¿Es la embajada? Señora Presidenta, agradezco la información proporcionada por el secretario general adjunto Khaled Hyari, y el Ecuador condena toda violación que se realice contra misiones y representantes diplomáticos y consulares, así como aquellas que atenten contra la seguridad e integridad de las misiones y los representantes de las organizaciones internacionales intergubernamentales y a los funcionarios de dichas organizaciones, y rechaza estos actos de violencia, vengan de quien vengan. Hacemos eco de las declaraciones emitidas por el secretario general sobre el ataque a la sede diplomática iraní, evento que no solo contraviene los principios enmarcados en la normativa internacional que rige el comportamiento entre los estados, sino que ha cobrado nuevamente la vida de civiles y ha destruido infraestructura civil. Mi delegación reitera su posición de que nada justifica este tipo de ataques y reafirma las obligaciones que todos los estados, según el derecho internacional, tienen de respetar la inmunidad y la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, así como las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de Relaciones Consulares de 1963. Toda transgresión a esta normativa internacional en este asunto constituye un incidente grave que pone en peligro vidas, causa daños y afecta negativamente la promoción de los valores compartidos de la comunidad internacional. Por ello, el Ecuador espera que estos actos sean debidamente investigados y los autores procesados y llevados ante la justicia. Más aún, reiteramos nuestra preocupación
porque actos como este, en medio de una situación geopolítica mundial sumamente compleja, exacerben las tensiones y puedan ser detonantes de acciones de consecuencias imprevisibles para la paz y la seguridad internacionales. Por lo que además, seguimos llamando a los estados a obrar con la máxima contención. Muchas gracias. Entonces termino. Excuse me. The chair will offer the floor to a delegation upon requesting the floor. To the delegation of Colombia, I wish to register the chair's concern. You were asked whether or not there was a presentation. I was told it was 2 minutes. These are two presentations, and you're requesting the floor again. Is this a point of order? It is not. If it's not a point of order, I would respectfully request that you request the floor in sequence, and the chair would be pleased to offer you the floor. Is it a point? If it's not a point of order, by all means. Delegation of, the chair recognizes the delegation of Bolivia. Gracias, señor presidente. El sábado 6 de abril del presente, la comunidad americana ha amanecido tristemente sorprendida por un hecho que quienes conocemos algo de derecho internacional y de derechos humanos creíamos que jamás podría ocurrir. En un acto sin precedentes en nuestra historia reciente, fuerzas policiales de la República del Ecuador allanaron violentamente la residencia de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la ciudad de Quito. Policías fuertemente armados y encapuchados, sin ninguna orden ni facultad legal ni aviso previo, traspasaron bardas, ingresaron al interior de la residencia mexicana y extrajeron por la fuerza y con gran brutalidad al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass Espinel, reduciendo y lastimando violentamente a funcionarios diplomáticos mexicanos, como acabamos de ver, señor presidente, en los videos que ha mostrado la República de Colombia. Particularmente, golpearon inhumanamente y redujeron por la fuerza al encargado de negocios mexicano, ministro Roberto Canseco Martínez, primero al interior del domicilio y posteriormente en plena vía pública. Dicho acto no tiene precedentes en el derecho internacional de los derechos humanos. Nunca en la historia del derecho internacional se había cometido un atropello de esta magnitud por parte de fuerzas regulares de un gobierno constitucional que reivindicó y justificó públicamente este atropello, reconociendo que la determinación fue asumida por el presidente Daniel Noboa Sin, como lo hemos escuchado todos aquí el día de ayer. Ni bajo los gobiernos dictatoriales muy comunes en nuestra América en la década de los años 70 y 80, ni en conflagraciones bélicas internacionales e incluso mundiales, se había cometido jamás un atropello de esta magnitud. Este hecho sin precedentes constituye una gravísima violación del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y constituye una afrenta deliberada al principio fundamental del Pacta Sunt Servanda que rige las relaciones internacionales entre los Estados soberanos. A más de ello, el accionar del Gobierno del Ecuador ha violado exprofesamente y sin contemplación, inter alia, el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención Interamericana sobre Asilo Político de 1933. Adicionalmente, el Gobierno del Ecuador también ha violado el artículo 41 de su propia Constitución, que reconoce y protege el derecho al asilo y al refugio. Señor presidente, esta situación no debe ni puede quedar en la impunidad internacional. No puede pasar desapercibida ni como un simple incidente diplomático más, ya que de hacerlo supondría la normalización de una práctica tan nefasta que marcaría un retroceso en la larga y compleja construcción del derecho internacional. El derecho de asilo es quizá una de las expresiones más importantes del avance que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos en el último siglo. Y por respeto a nuestros estados, al mismo multilateralismo que tanto defendemos, esta situación no puede quedar con una simple condena internacional. Más allá de lo que parezca, señor presidente, este tema no es un tema estrictamente bilateral entre Ecuador y México, no es un tema entre dos naciones, es un tema de interés de todo el hemisferio y lo demuestra el simple hecho de que la totalidad de los países del hemisferio se hayan pronunciado
a las horas de haber ocurrido los acontecimientos en pleno fin de semana, y así debemos entendernos si queremos servir bien a nuestras naciones y desarrollar el derecho internacional. Señor presidente, la explicación que ha dado el gobierno del Ecuador, en sentido de que el señor Jorge Glass Espinel tendría una o dos sentencias condenatorias penales, no le da derecho en ninguna circunstancia a adoptar la decisión de tomar la justicia en sus propias manos. En todo caso, tenía a su disposición los mecanismos jurídicos y jurisdiccionales, bilaterales y multilaterales, para hacer valer su supuesto derecho a que el señor Glass le sea entregado. El gobierno del Ecuador, en otra argumentación de lo ocurrido, ha manifestado que la vulneración a la inviolabilidad de la Embajada de México en Quito tendría que ver con la lucha contra el crimen organizado, lo que denominan un conflicto armado no internacional. Lucha en la que, por supuesto, cuentan con el respaldo del Estado Plurinacional de Bolivia y de toda la comunidad americana. Sin embargo, este argumento no es correcto ni leal a la verdad, ya que el ex vicepresidente no estaba ni está acusado, ni procesado, ni sentenciado por ninguna situación vinculada con la seguridad interna del Ecuador, narcotráfico o organizaciones criminales armadas o subversivas. Desde que fue autoridad, han habido tres presidentes en la República del Ecuador y, finalmente, no es menos importante hacer notar que el señor Glass Espinel fue dos veces vicepresidente de esta nación hermana. Finalmente, y de acuerdo a la explicación que hemos escuchado el día de ayer, el atropello se habría cometido como punto final de una larga cadena de acontecimientos, dentro de los cuales el Ecuador, actuando en represalia contra México, después de que, molesto por las declaraciones del presidente López Obrador, el presidente Noboa declaró persona no grata a la embajadora de México en Ecuador, y ante la concesión de asilo diplomático por falta de México, finalmente el presidente Noboa tomó la determinación de intervenir por la fuerza una embajada. Esta situación de actuar en represalia amerita una profunda investigación, ya que de ser evidente es aún más grave, porque estaríamos ante una situación anómala que no ocurrió ni en las más grandes tensiones internacionales, incluida la Guerra Fría. Por todo lo expuesto, señor presidente, el Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado, juntamente con la Delegación de Colombia, esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, primero para condenar de la manera más firme y enérgica posible la gravísima violación al derecho internacional cometida por el Gobierno de la República del Ecuador mediante la resolución que acabamos de adoptar. Segundo, para expresar nuestra más férrea solidaridad con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, país que tiene una larga trayectoria de respeto y defensa del derecho al asilo, país hermano que a través de esta práctica humanitaria ha salvado a lo largo de la historia cientos y cientos de vidas humanas, entre las que se encuentra, señor presidente, la vida de la persona de quien hoy le está hablando en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. Tercero, para invocar de la Organización de los Estados Americanos una posición firme, contundente y definitiva sobre este hecho gravísimo que no tiene parangón en nuestra historia reciente, y lograr una gran conciencia internacional para que lo ocurrido en esta ocasión no vuelva a repetirse jamás en nuestra América. Y finalmente, señor presidente, Bolivia, con mucho respeto, invoca al gobierno de la República del Ecuador a reflexionar sobre su accionar y el daño que está causando al derecho internacional, y le invoca a tomar una posición reflexiva y consciente de lo que realmente ha pasado. Al final del camino, los gobiernos pasan y las instituciones quedan. Uno puede tratar de justificar lo injustificable, empero la razón y la verdad siempre se impone. Quizás sea bueno terminar esta locución, señor presidente, trayendo la frase del filósofo Kant sobre la verdad moral. Kant nos decía: dos cosas me maravillan en el universo, el cielo estrellado que está sobre de mí y la conciencia de verdad y justicia que está dentro de mí. Dentro de la conciencia de verdad y justicia de todas las autoridades ecuatorianas que han defendido lo indefendible, está la verdadera y absoluta certeza de que lo ocurrido no es correcto y no está bien, señor presidente. Muchas gracias. Thank you very much, the delegation of Bolivia. Colleagues, I hate to sound like a broken record, but we have a lot of requests for the floor. If we can honor Article 46 with the 5 minutes. Delegation of Chile, you're recognized. The floor is yours. Gracias, presidente. Agradecemos también su convocatoria a esta sesión y la presencia en sala del viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Presidente, este martes la humanidad cumplirá 35 años
sin la presencia física de Harald Edelstam, el excepcional diplomático sueco. Antes de cumplir 30 años, Edelstam, allá por 1942, fue destinado a la Embajada de Suecia en Noruega, país en ese entonces bajo la ocupación del régimen nazi. Allí se jugó la vida usando su rol para salvar la vida de cientos de noruegos y judíos. Sin embargo, con los ojos de América, la vida de Edelstam cobraría un valor aún más cercano hacia fines de los 60, cuando fue designado como embajador en Guatemala, y luego cuando desde 1962 sirvió a su país como embajador en Chile, donde meses después vivió el golpe de Estado que terminó con la democracia chilena y con el gobierno del presidente Salvador Allende. Se requerían más de 5 minutos, presidente, para narrar con justicia la actividad de Edelstam tras el golpe en Chile. Permítanme resumir que, protegido por la Convención de Viena, utilizó sus privilegios y los de los recintos y vehículos de la Embajada Sueca en Santiago para internarse en centros de detención, de tortura, de exterminio como el Estado Nacional, en hospitales, en recintos policiales, para defender los derechos humanos de miles de personas, y que, valiéndose la inviolabilidad de la Embajada Sueca en Santiago, logró salvar la vida de, se estima, alrededor de 1.500 personas, entre ellas sus compatriotas suecos detenidos, cubanos, uruguayos, centenares de chilenas y chilenos. Todo ello en los 3 meses que mediaron entre el golpe de Estado y que fuera declarado como persona non grata por parte de la dictadura. Uno de estos incidentes grafica con elocuencia la gesta de Edelstam y el valor de la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Tras el golpe de Estado, la dictadura rompió inmediatamente relaciones diplomáticas con Cuba y la embajada cubana fue objeto del ataque armado de las fuerzas golpistas. Edelstam, abrigado en sus privilegios diplomáticos, logró frenar los disparos. Luego, junto al respaldo del entonces primer ministro sueco, Olof Palme, Suecia comunicaría al gobierno de facto que asumía como recinto diplomático propio lo que hasta entonces era la embajada cubana, alzando la bandera sueca y garantizando así la inviolabilidad del recinto. ¿Por qué es relevante, presidente, honrar la memoria de Edelstam a 35 años de su partida? Porque tanto nuestros comportamientos cotidianos, incluso los más banales, pero también aquellos héroes más sublimes como de Edelstam requieren la certeza que brindan, la certeza que deben brindar las instituciones. Por ello, Chile ha expresado su más enérgica condena a la irrupción de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito y a la posterior captura de un ex vicepresidente de Ecuador que había solicitado asilo en dicha misión diplomática. El gobierno de Chile recuerda que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece que los locales de la misión son inviolables y los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Por todo ello, presidente, Chile desea transmitir su sentimiento de solidaridad a todo el personal diplomático de la Embajada de México en Ecuador. Asimismo, manifiesta su profunda preocupación por la violación del derecho al asilo, contemplado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, y reconocido como un aporte de Latinoamérica al derecho internacional. Finalmente, presidente, Chile aboga porque este incidente entre naciones hermanas, con las que Chile mantiene relaciones estrechas y histórica amistad, sea superado prontamente, quizás al abrigo de esta conmemoración de los 35 años de la muerte de Harald Edelstam, siguiendo los principios que marcan la diplomacia y que también expresó su vida, entre ellos la resolución pacífica de las controversias entre los Estados. Muchas gracias, presidente. Thank you very much to the delegation of Chile. The chair recognizes the United States. The United States, floor is yours. Thank you, Mr. Chair, fellow delegations. The convening of the Permanent Council this week, both yesterday and today, to address recent developments in Ecuador is a welcome initiative. It underscores the critical role of the OAS as the preeminent regional organization in our hemisphere, entrusted with promoting peace, security, and cooperation among its member states. I want to begin this morning by underscoring the United States' firm commitment to upholding the obligations enshrined in the Vienna Convention on Diplomatic Relations. We condemn any violation of this fundamental treaty and emphasize the imperative for all nations to adhere to their obligations under international law, particularly concerning the inviolability of diplomatic missions and their diplomats. With regards to the events that transpired in Ecuador last Friday, my government
condemns Ecuador's violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. And as my government's national security advisor stated yesterday, quite simply, those actions were wrong. The Ecuadorian government disregarded its obligations under international law as a host state to respect the inviolability of diplomatic missions and jeopardize the foundation of diplomatic norms and relationship. This point is captured in the resolution adopted by this council. We ask Ecuador to work with Mexico to find a resolution to this dispute. Colleagues, Mexico and Ecuador hold significant importance as strategic partners of the United States, and we value our relationship with both nations deeply. It is regrettable that the longstanding friendship between Ecuador and Mexico has been strained by recent events. However, it is our firm belief that through constructive dialogue and engagement, both nations can overcome these challenges and strengthen their bilateral relations. The United States stands ready to support such efforts through the OAS. Time and again, this organization has shown that it is uniquely capable of playing an important role in mediating regional conflicts. As stewards and stakeholders in this, the preeminent multilateral organization in our hemisphere, and as partners in a region long defined by peaceful, harmonious relations, I would urge my colleagues to pour our energy into whatever mediation effort is requested. I'd like to take this opportunity to also applaud how quickly we have all responded to these developments over the last few days, and hope that we're able to marshal the same energies, these same energies, this same commitment going forward in defense not only of international law when threatened, but also of democracy, elections, and human rights in our hemisphere. In conclusion, Chair, we urge all parties to approach recent developments with the utmost seriousness and commitment to peaceful resolution. To this end, my delegation reaffirms our dedication to the principles of international law and diplomacy and to the resilience and efficacy of the OAS as a forum for effective dialogue and cooperation. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much to the delegation of the United States. The chair now recognizes the delegation of Belize. Delegation of Belize, the floor is yours. Thank you, Chair. On behalf of the government of Belize, I addressed the esteemed members of the Permanent Council with deep concern regarding the recent egregious actions undertaken by the Ecuadorian government against the Mexican embassy in Quito, actions that are a flagrant violation of international law, specifically the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Belize underscores that relations among states are governed by long-established international law, in particular the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, which firmly enshrines the inviolability of diplomatic missions as a cornerstone principle of international relations. Such breaches of international law risk destabilizing the delicate fabric of diplomatic relations and eroding trust among nations. It is imperative for all member states to uphold their obligations under the Vienna Convention and to respect the sovereignty and immunity of diplomatic missions within their territories. Furthermore, Belize takes very seriously the obligation of host countries under international law to take all the appropriate steps to protect the premises of diplomatic missions. The actions of the Ecuadorian authorities not only disregard the sanctity of diplomatic missions, but also undermines the fundamental rights of individuals seeking refuge and protection under the principle of asylum. In light of these developments, Belize supports efforts to maintain the region as a zone of peace and encourages both parties to engage in dialogue to address this issue. We stand in solidarity with Mexico and reiterate our commitment to the principles of international law and diplomatic protocol. Thank you, Chair.
Thank you kindly to the delegation of Belize. The chair recognizes the delegation of Brazil. Delegation of Brazil, the floor is yours. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista que minha delegação fez uso da palavra no dia de ontem para manifestar a posição do Brasil na matéria, eu vou limitar-me a uma breve intervenção para reiterar alguns aspectos fundamentais apenas e acrescentar um elemento novo ao que já foi dito ontem. O Brasil apoiou o projeto de resolução que acaba de ser adotado. A ação policial contra a Embaixada do México em Quito constitui uma clara violação da Convenção Americana sobre Asilo Diplomático e também do artigo 22 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Trata-se esta de uma norma de cumprimento peremptório, cujo desrespeito vulnera um dos pilares fundamentais da convivência internacional, acarretando a responsabilidade internacional do Estado que a descumpre. Essa é também uma norma que não admite exceção, quaisquer que sejam as justificativas, conforme a declaração da Comissão Jurídica Interamericana de 9 de agosto de 2022. A Corte Internacional de Justiça reconheceu que o princípio da inviolabilidade dos locais das missões diplomáticas constitui um dos fundamentos do regime de direito diplomático. A Corte Interamericana de Direitos Humanos sustentou que alegações de uso indevido de locais de missões diplomáticas, inclusive casos que envolvem concessão de asilo, não autorizam o Estado receptor a ingressar de maneira forçada nos locais de missão diplomática. Aqui na OEA, tivemos a reunião de consultas dos ministros de Relações Exteriores, em 2012, e que reiterou que o pleno respeito à inviolabilidade dos locais de missão diplomática e representações consulares constitui regra fundamental para a coexistência pacífica de todos os países. Além disso, o Brasil considera evidente que, conforme o disposto nas convenções de Havana, de 28, de Montevideo, 33, de Caracas, de 54, a concessão de asilo diplomático é compatível com as funções exercidas por qualquer missão diplomática. As alegações de uso indevido dos locais das missões diplomáticas ou eventuais divergências em relação à aplicação das convenções de asilo devem ser resolvidas por negociações diplomáticas ou utilizando os mecanismos previstos na própria Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. A medida levada a cabo pelo governo equatoriano constitui, portanto, grave violação de um princípio central das relações entre as nações e deve ser condenada energicamente, como fizemos agora na adoção desta resolução. Com base nas regras costumeiras regionais e na Convenção de Caracas, de 54, o Brasil exorta o Equador a conceder o devido salvo-conduto ao ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass para que possa exercer plenamente sua prerrogativa de asilo e deixar o país em segurança. A delegação brasileira faz votos de que o Equador e o México possam retomar, assim que possível, o diálogo diplomático para o encaminhamento dos temas de interesse comum. Muito obrigado. Thank you very much to the delegation of Brazil. The chair recognizes the delegation of Guyana. And delegation of Guyana, the floor is yours. Thank you, Chair. Chair, as coordinator of the CARICOM caucus, and for the record, I would like to read this short statement of the Caribbean community on events in Ecuador. The member states of the Caribbean community, CARICOM, reaffirm the importance of adherence to the principles of international law and rules of diplomatic engagement enshrined in the Vienna Convention, which codifies the inviolability of diplomatic missions and consular offices. CARICOM is therefore deeply concerned that the Republic of Ecuador has recently taken actions that have violated the premises of the Embassy of Mexico in Quito. We anticipate that both states will seek to resolve the matter through dialogue and access to relevant multilateral processes with a view to ensuring that our region remains one of peace. I thank you, Chair. Thank you very much, the delegation of Guyana. The chair recognizes the delegation of Costa Rica. Delegation of Costa Rica, the floor is yours. Thank you, Chair. Estimado señor viceministro Dávalos, señores representantes permanentes, secretario general, buenos días a todos. Nos reunimos hoy con gran preocupación para abordar un tema de suma importancia para la estabilidad y el respeto de nuestras relaciones internacionales. La vigencia de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, su relación con la figura del asilo y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en la Embajada de Quito
perdón, en la Embajada de México en Quito, Ecuador, en una sesión que fue convocada por la delegación de Colombia. Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, como países fundadores de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD, unieron sus voces el pasado 6 de abril para expresar con profundo pesar y rechazo a este acto injustificable del gobierno de Ecuador. En su comunicado conjunto, recordaron que las relaciones internacionales se rigen por el derecho internacional, específicamente por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que establece claramente la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas como una norma de conducta fundamental de los estados en sus relaciones recíprocas. La arraigada tradición en las Américas de respetar esta piedra angular del derecho internacional ha permitido fortalecer la confianza mutua entre nuestras naciones y ha sido trascendental para mantener la paz y la estabilidad en la región. Aunque reconocemos la importancia de respetar los estándares internacionales que regulan la figura del asilo, nunca deben usarse como justificación para violar una sede diplomática de un Estado, como tampoco es de recibo invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claro que, aun cuando exista sospecha de uso indebido de las instalaciones de una misión diplomática, como la violación de leyes locales en situaciones relacionadas con el otorgamiento de asilo diplomático, esa situación no autoriza al Estado receptor a entrar por la fuerza a dichos locales. Reforzando que el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no contempla excepción alguna a la inviolabilidad de estos espacios. Respaldamos el pronunciamiento del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, quien ha llamado al diálogo entre las partes para resolver sus diferencias. Hace dos años, el mismo secretario general y los Estados miembros condenábamos la confiscación del edificio que servía de sede a la Oficina Nacional de la OEA en Managua, Nicaragua. No podemos permitir que ningún Estado ignore el principio de inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas en la región. Recordemos que, al tratarse de una norma perentoria de derecho internacional, su invocación no admite excepciones, interpretaciones o atenuaciones de ningún tipo. En este contexto, es crucial que reafirmemos nuestro compromiso con el respeto a la soberanía, la resolución pacífica de las disputas y el fiel cumplimiento de los tratados internacionales, incluido el pleno respeto a los preceptos que garantizan la correcta aplicación del derecho de asilo. El artículo 3 de nuestra Carta Fundacional establece, entre otras cosas, que los Estados miembros reconocen al derecho internacional como norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas, bajo el entendido de que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la soberanía de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. En este sentido, la convivencia pacífica entre Estados implica necesariamente el pleno respeto a los principios de jus cogens, entre los que se destaca la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Para concluir, señor presidente, reitero que Costa Rica, como nación pacífica que abolió su ejército hace más de 75 años y que desde entonces basa su estabilidad y seguridad en el respeto absoluto a las normas del derecho internacional y a la resolución pacífica de las controversias, enfatiza que solo a través del respeto mutuo y el cumplimiento estricto de estas normas de derecho internacional podremos asegurar una paz sostenible en las Américas. Este enfoque, basado en sólidos principios jurídicos y en el respeto al Estado de Derecho, nos ofrece la oportunidad de promover activamente un entorno de respeto, de cooperación multilateral y entendimiento entre las naciones. Con ese espíritu, hemos apoyado la resolución adoptada el día de hoy e instamos a Ecuador y a México, dos naciones hermanas, a resolver este conflicto mediante el diálogo y el estricto apego a las normas que rigen las relaciones diplomáticas con el objetivo de restablecer prontamente
la normalidad en sus vínculos bilaterales. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, the delegation of Costa Rica. The chair recognizes and offers the floor to the Dominican Republic. Dominican Republic, floor is yours. Gracias, señor presidente. Saludamos la presencia del viceministro Dávalos nuevamente en este Consejo Permanente. Agradecemos a las delegaciones de Colombia y Bolivia por la convocatoria a tratar el tema que nos ocupa. Deseamos reiterar el apoyo que dimos mediante votación al proyecto de resolución adoptado esta mañana, intrusión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y la institución del asilo diplomático. Deseamos reiterar, señor presidente, la posición externada por nuestra delegación en la sesión de este Consejo Permanente del día de ayer y reafirmamos el rechazo firme de República Dominicana a la inexcusable violación al artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al atentar contra la integridad territorial de la Embajada de México en Quito. Es obligación del Estado receptor, como ya se ha dicho aquí en repetidas ocasiones, respetar los locales de las misiones diplomáticas y, del mismo modo, la persona de los agentes diplomáticos acreditados, a quienes debe dispensar un trato respetuoso y adoptar las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad, conforme al artículo 29 de dicha convención. Estas violaciones socavan los principios básicos del derecho internacional que rigen las relaciones entre Estados, así como los principios fundamentales de la diplomacia. El respeto a la soberanía territorial de los Estados es un precepto básico y universalmente aceptado del derecho internacional que se sobrepone a la existencia de cualquier argumento basado en el derecho interno de los Estados. En la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 no existe ninguna disposición que habilite al Estado anfitrión a entrar en los edificios de la misión diplomática sin autorización. La protección de la inviolabilidad de estos espacios es un principio clave en la diplomacia internacional, según la Convención. Otro aspecto preocupante sobre las violaciones ocurridas es el impacto directo sobre la figura del asilo diplomático. El asilo diplomático es una institución con carácter humanitario destinada a proteger a personas perseguidas por motivos políticos en sus países de origen. Y no se puede desvirtuar esta naturaleza. Si se atenta contra el principio de inviolabilidad, se afecta también la capacidad de las misiones diplomáticas para otorgar este tipo de protección, poniendo en peligro la vida y la seguridad de quienes buscan refugio en ellas. Señor presidente, República Dominicana exhorta a las naciones hermanas de México y Ecuador a acudir a la mayor brevedad posible al diálogo para restablecer sus relaciones bilaterales. Muchas gracias. Thank you very much to the delegation of the Dominican Republic. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Uruguay. Uruguay, the floor is yours. Gracias, presidente. Uruguay condena los hechos acaecidos en las últimas horas en Ecuador que han afectado las relaciones entre dos naciones hermanas, así como el respeto a normas fundamentales del derecho internacional y para la convivencia pacífica entre naciones latinoamericanas. El pasado 28 de marzo, al conmemorarse el 70 aniversario de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, Uruguay destacó la importancia de este instituto legal de larga tradición en América Latina y alentó a los Estados a reafirmarla y respetarla. Se señaló que dicha fuente convencional está estrechamente vinculada a otros instrumentos fundamentales del derecho internacional para arreglar las relaciones entre Estados, como la Convención de Viena de 1961, que consagran la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Esto ha sido fundamental para garantizar la convivencia pacífica entre las naciones, por lo que su desconocimiento resulta absolutamente inaceptable. Por otro lado, es importante señalar que respetar la Convención de Caracas se aplica tanto para el Estado territorial como para el asilante,
quien deberá tener especialmente en cuenta en qué casos no correspondería conceder el asilo diplomático, incluyendo a las personas procesadas por delitos comunes. No obstante, existen mecanismos para manejar estas situaciones que en ningún caso justifican el ingreso por la fuerza a la misión diplomática. El Gobierno de la República Oriental del Uruguay espera que pronto tanto México como Ecuador, naciones hermanas, puedan emprender el camino que lo lleve al restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Muchas gracias, presidente. Thank you very much to the delegation of Uruguay. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Panama. The delegation of Panama, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecemos la convocatoria a esta sesión por parte de las misiones de Colombia y Bolivia. Asimismo, reconocemos de manera respetuosa la presencia del vicecanciller del Ecuador, Alejandro Dávalos, en esta sesión. La delegación de Panamá desea iniciar esta intervención precisando que su voto a favor de la resolución intrusión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la institución del asilo diplomático conlleva una reserva, la cual leeré a continuación y ha sido enviada a la Secretaría para su integración en dicha resolución como pie de página. Los Estados partes pueden estar o no de acuerdo con la interpretación de las normas de asilo de las diferentes convenciones, en particular con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, pero estas diferencias deben ser resueltas estrictamente por la vía diplomática. Como ha sido mencionado por varias de las delegaciones y lo hicimos también en la sesión del día de ayer, en el ámbito de las relaciones internacionales, la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es una seria transgresión del derecho internacional que puede tener implicaciones importantes, especialmente en relación con la figura del asilo diplomático. La Convención establece claramente los derechos y deberes de los Estados receptores y acreditantes, así como de los funcionarios diplomáticos acreditados. Cuando un Estado receptor viola esta convención al no respetar la inviolabilidad de una misión diplomática, se crea un entorno inseguro para el personal diplomático y para cualquier individuo que busque refugio en esa embajada. Este escenario cobra especial relevancia cuando consideramos las afectaciones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. Lo sucedido no solo constituye una grave violación de la Convención de Viena, sino que también puede afectar la percepción de seguridad y protección que los Estados miembros tienen en el ámbito diplomático. En ese sentido, Panamá expresó y reitera su solidaridad y respaldo al gobierno y al cuerpo diplomático mexicano y hace un llamado a garantizar el respeto a la integridad territorial de los Estados, incluyendo la interpretación del principio de extraterritorialidad de las embajadas. Asimismo, reitera que el uso de la fuerza no es un recurso válido para imponer una posición frente a otro Estado. Panamá, en su compromiso con el respeto al derecho internacional, sostiene que si bien es legítimo discrepar sobre la interpretación de las normativas internacionales en otros países, resulta inadmisible justificar acciones que socaven los principios fundamentales que sustentan la convivencia pacífica entre naciones, como lo ha acaecido en la Embajada de México en Quito. Por lo tanto, es fundamental que los Estados cumplan con sus obligaciones conforme a la Convención de Viena para garantizar la seguridad y protección del personal diplomático y para facilitar el acceso a la protección internacional para aquellos que buscan asilo en las embajadas. Panamá hace un llamado a todas las partes involucradas, a las dos naciones hermanas, México y Ecuador, para que busquen restablecer el diálogo y promover la solución pacífica de sus discrepancias. Muchísimas gracias. Thank you very much to the delegation of Panama. The chair recognizes the delegation of Haiti and offers the floor to the delegation of Haiti. The floor is yours. Thank you, Chair. Monsieur le Président, ma délégation déplore l'incident malheureux qui s'est produit le vendredi 5 mars dernier avec l'irruption des forces armées équatoriennes
dans l'enceinte de l'ambassade du Mexique à Quito pour arrêter l'ancien vice-président Jorge Glass. Un incident qui s'est produit alors que nous nous préparons pour commémorer le panaméricanisme. Cet incident viole l'article 22 et 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui garantit respectivement l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques et de la personne des agents diplomatiques, a suscité une vague d'indignation régionale et internationale. Dans le but de maintenir la paix dans notre hémisphère et l'absence de conflits conventionnels qui caractérisent notre région, ma délégation invite les deux États, deux pays que mon pays a une amitié de plus de deux siècles, à régler au plus vite ce différend. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much to the delegation of Haiti. The chair takes this opportunity to place in the records of this council its sincerest gratitude and appreciation to the delegation of Colombia for its steadfast leadership in these endeavors. As such, the chair is pleased to offer the floor to the delegation of Colombia. Gracias, presidente. Yo sé que no es usual que haya una segunda intervención dentro de la misma sesión, porque normalmente aquí se tiene el muy buen respeto por el tiempo de traer las intervenciones y leerlas, que me parece que es lo más responsable que se pueda hacer ante auditorios de esta alcurnia. Sin embargo, la verdad que dentro del atropello que quise hacer seguramente, y le ofrezco disculpas por eso, creía que estaba dentro del tiempo. La verdad es que nosotros sabemos que cuando un Estado convoca a una sesión y solicita lo que usted ha aceptado, señor presidente, tiene más o menos 10 o 12 minutos y no los 5 que decía el señor o que recordaba el señor viceministro, a quien de nuevo le reitero un abrazo de solidaridad y lo seguimos saludando como parte del pueblo hermano del Ecuador. Esta es una situación que a todos nos duele, pero mucho más a Colombia, país limítrofe con Ecuador. Y, consecuencialmente, nos duele que se haya presentado una situación tan grave como esta. En los videos que presenté, el primero, pues simplemente era, y quería que se hubiera pasado al comienzo, era para que viéramos la magnitud de la situación que se presentó. Que no es un mero incidente, yo no me cabría eso en las palabras para decirlo, es algo demasiado grave la agresión que ocurrió allí a México. Y el segundo, para manifestar pues la extrañeza, porque es que el embajador de Ecuador ante Naciones Unidas, horas antes, el 2 de abril, estaba censurando justamente lo que hizo posteriormente su gobierno, 48 horas después. Entonces, uno no sabe realmente qué fue lo que realmente ocurrió. Así como todos en un comienzo creímos que se trataba de fake news, a nadie le cabía en la cabeza que esto, que como varios han dicho, no ocurrió ni en las peores dictaduras, se estuviera presentando en pleno siglo XXI. Asimismo, creímos que realmente era una situación inconcebible. Yo creo que si el gobierno del Ecuador le prestara atención a sus diplomáticos, esta situación no se hubiera dado. A nosotros nos duele particularmente, tenemos uno de los mejores diplomáticos de este recinto, que es el embajador Mauricio, y él, que es nuestro hermano y que ha demostrado ser de la más alta categoría dentro de los que estamos en este estaño, en estos asientos, pues yo sé que pensaría en contrario con relación a lo que ocurrió. Entonces, para Mauricio Montalvo, nuestro saludo de solidaridad. Y igual, también solidaridad para México.
En derecho pudiéramos decir que las cosas se deshacen conforme se hacen, pero aquí se trata de hechos. Consecuencialmente, no podíamos invocar esto, pero pienso que la única manera de restablecer las cosas al estado en que se encontraban es que el peticionario, el favorecido con el asilo, vuelva a obtener su estatus de asilo. Ayer la responsabilidad de la vida del asilado era de México. Hoy es responsabilidad absoluta del Ecuador y por eso habíamos dicho que el gobierno de Colombia insta al Ecuador para que adopte todas las medidas para salvaguardar la vida y la integridad personal de el asilado Jorge Glass. Y simplemente termino, señor presidente, evocando ahora que estamos a puertas de elegir a miembros del Comité Jurídico Interamericano, las voces de ese importantísimo organismo que nosotros tenemos, que debería ser nuestro faro jurídico. Y el Comité Jurídico Interamericano ha recordado previamente que si el Estado receptor en algún momento considera que la concesión del asilo fue abusiva, puede exigir que el Estado acreditante cumpla el artículo 41.1 de la Convención de Viena. Y sin embargo, tal exigencia de ninguna manera, dice el Comité Jurídico Interamericano, de ninguna manera puede dar lugar a la violación de los locales de la misión diplomática o acciones contra su personal. Es decir, que no es posible en ninguna circunstancia establecer excepciones al principio de inviolabilidad y no existe margen de interpretación alguna por la cual la inviolabilidad pueda perder eficacia o no deba ser respetada plenamente. Muchas gracias, señor presidente. Thank you kindly, your delegation of Colombia. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Antigua and Barbuda. Thank you, sir. Mr. Chairman, Antigua and Barbuda greatly values its relationship with Ecuador and with Mexico. We supported the resolution adopted today as an expression of our strong condemnation of the violation of the premises of the Mexican embassy by the police of Ecuador. We underscore yet again the sacrosanct nature of diplomatic premises and personnel. Antigua and Barbuda understands that the government and people of Ecuador face an untenable security situation. However, there are no provisions in international law for a host country to enter the premises of a foreign mission except with the consent of the head of that mission. Actions such as those carried out by the Ecuadorian police undermines the entire international system by violating and destroying its cornerstone, which is international law. Antigua and Barbuda calls upon the Ecuadorian government to reaffirm its commitment to international law and particularly to the Vienna Convention on Diplomatic Relations and to resolve its dispute with Mexico in accordance with international norms and principles. Thank you. Thank you very much to the delegation of Antigua and Barbuda. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Guatemala. Guatemala, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Guatemala agradece a las delegaciones que han solicitado la convocatoria de esta sesión extraordinaria en la que fue adoptada la resolución sobre la intrusión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la institución del asilo diplomático. Asimismo, reconocemos la presencia el día de hoy del viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, el embajador Alejandro Dávalos. Guatemala se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto, rechazando la inobservancia de la Convención de Viena ante lo ocurrido en la Embajada de México en Ecuador, lo cual consideramos una flagrante y grave violación de la referida convención. El día de hoy Guatemala ha votado a favor, ya que para mi delegación resulta prioritario no dejar ninguna duda de que la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas
no se justifica y no admite excepciones. Por ello, lamentamos que la resolución no se haya podido adoptar por consenso, particularmente porque su contenido aborda el principio de inviolabilidad, así como otros elementos relacionados a obligaciones jurídicas internacionales previamente adquiridas que todos debemos defender y promover. Señor presidente, Guatemala reitera su vocación pacifista en favor del diálogo y su irrestricto apego al derecho internacional. Esperamos que pronto tanto México como Ecuador, países hermanos, puedan emprender el camino para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. La única forma de solucionar esta controversia es a través de medios pacíficos, el diálogo y de las instancias internacionales pertinentes. Muchas gracias, señor presidente. Thank you to the delegation of Guatemala. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Honduras. Delegation of Honduras, floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Yo creí que el embajador Luis Ernesto Vargas iba a explicar un poco más el video para las delegaciones que no lo sepan. Me permito decir que el señor que ven, pelo blanco, canoso, derribado, que anda gatas en el piso a raíz de los empellones de la policía, es el señor Roberto Canseco, embajador en ese momento de México en Ecuador. Asimismo, me uno al reconocimiento que ha hecho el embajador Luis Ernesto Vargas al colega y amigo embajador de excelencia Mauricio Montalvo. Nuestra presidenta Xiomara Castro se pronunció casi de inmediato el 6 de abril sobre el asalto a la Embajada de México de esta manera. El asalto a la Embajada de México por parte del gobierno de Ecuador con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignoró el histórico y fundamental derecho al asilo. Repudiamos enérgicamente esta violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. Nos solidarizamos con el pueblo mexicano y su presidente Manuel López Obrador. Muchas gracias. Thank you very much, delegation of Honduras. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Argentina. Delegation of Argentina, floor is yours. Muchas gracias, presidente. No tenía previsto tomar la palabra en esta ocasión porque expuse ya los argumentos que sostienen la posición argentina ayer sobre este grave asunto que nos convoca, y esa posición no ha cambiado. Pero decidí solicitar la palabra, presidente, porque siento cierta insatisfacción por el desarrollo de esta sesión extraordinaria de nuestro Consejo Permanente. Dos Estados miembros de nuestra organización están en conflicto y ese es un problema que nos atañe a todos los miembros de la organización. Sin perjuicio que el Estado damnificado, los Estados Unidos mexicanos, están iniciando, entiendo hoy mismo, un procedimiento por violaciones al derecho internacional, en particular la Convención de Viena, ante la Corte Internacional de Justicia. Sin perjuicio que nosotros hayamos individualmente, la mayoría de los presentes, condenado inmediatamente en forma muy, muy contundente lo ocurrido, y también que hayamos aprobado hoy una resolución muy importante que fue el resultado de una negociación trabajosa y difícil que logramos llevar adelante en la mañana del día de ayer y que la Argentina votó positivamente con toda la convicción de lo que se sostiene en esa resolución es lo correcto.
Mi pregunta es, ¿qué más pensamos hacer como cuerpo? ¿Qué más puede hacer este Consejo Permanente? Hoy escuché que se reiteran los argumentos que fundamentan la condena, que son obvios, la verdad que no hay muchos matices posibles. Nos solidarizamos con los daños sufridos, con las ofensas a la integridad física del personal diplomático mexicano allí en Quito, y llamamos al diálogo entre los dos países. Y me parece que deberíamos poner énfasis, además de todo eso que está muy bien, me parece que deberíamos poner énfasis en buscar mecanismos a nuestro alcance como cuerpo, como Consejo Permanente, que puedan contribuir efectivamente a encaminar este conflicto, a solucionarlo. Todo ello dentro del espíritu que nos reúne desde hace tantos años en esta organización regional, la más antigua del mundo, que es la convivencia pacífica entre sus miembros, la armonía y la cooperación. Así que yo creo que deberíamos ponernos a disposición de los dos países, más allá de llamarlos al diálogo, y buscar en qué manera podemos ayudar a que este tristísimo episodio quede en el pasado. Eso es lo que me gustaría que nos propongamos, presidente. También aprovecho para hacer un llamado a los estados miembros de la organización que no son miembros de la Convención sobre Asilo Diplomático, que está cumpliendo o acaba de cumplir 70 años desde que fue firmada, pero sigue abierta a la adhesión. Tiene una disposición que prevé la adhesión de otros países y, como mencioné ayer, solamente 19 la han suscrito, así que muchos de los que estamos acá sentados no somos parte de esa Convención sobre Asilo Diplomático. Y me permito muy respetuosamente hacer un llamado a los países que no la han firmado que consideren hacerlo. Gracias, presidente. Thank you to the delegation of Argentina. The chair recognizes and offers the floor to the delegation of Peru. Delegation of Peru, floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Inicio esta intervención reiterando que el Perú, conforme a su invariable compromiso y respeto del derecho internacional, rechaza toda vulneración y quebrantamiento de los principios y normas internacionales que garantizan la convivencia entre las naciones. En ese sentido, alienta a los Estados a resolver sus diferencias de forma amistosa y por los medios pacíficos que correspondan, preservando el propósito fundacional del derecho internacional, que no es otro que asegurar la paz en el mundo. Señoras y señores representantes, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas fue adoptada el 14 de abril de 1961, siendo el Perú uno de los 81 países que participaron en su negociación y adopción. Actualmente es uno de los 193 estados parte de este tratado. La Convención de Viena reconoce y establece las prerrogativas e inmunidades diplomáticas que contribuyen al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social. En ese sentido, el Perú reafirma que los principios de inviolabilidad e inmunidad diplomática constituyen pilares centrales en el desarrollo de las relaciones entre Estados soberanos. Si bien el principio de inviolabilidad diplomática ha sido formalmente constituido en la Convención de Viena,
Los estados acreditantes no pueden dejar de observar y cumplir otros preceptos correctamente establecidos a lo largo de la convención. El artículo 41 específicamente impone a las personas que gozan de privilegios e inmunidades el deber de respetar las leyes y reglamentos del estado receptor y dispone que los funcionarios locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. El Perú, fiel a su tradición de promover y respetar el derecho internacional, invoca a todos los estados a cumplir consistentemente las normas y reglas emanadas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y, en general, aquellas que componen el derecho internacional, recordando que el continente americano es un espacio de paz, unidad y hermandad entre distintas naciones. Al lamentar la situación generada entre Ecuador y México, el Perú hace un llamado a sus gobiernos para que superen este impasse y resuelvan sus diferencias a través del diálogo, conforme a los mandatos del derecho internacional y al espíritu de integración latinoamericana. Thank you very much. The chair recognizes the delegation of Grenada. Delegation of Grenada, the floor is yours. Thank you, Chair. We recognize the presence of the Vice Minister of Foreign Relations, Ecuador. With us today, we salute the colleagues of the delegations of Colombia, Bolivia, who brought this matter, and we thank you for the convening this so promptly, the special council on this topic. Chair, we supported this resolution today not because of the acts per se, but especially because of the importance and the impact of the resolution on our peaceful coexistence in the region, on cooperation. Chair, countries like ours, small, vulnerable, open, without armies, with little clout, as they would say, few resources, even where we are not parties, signatories to certain of these conventions, we rely heavily on the commitments and on the undertakings of states regarding international conduct for mutual respect, for dignity, for protection, and for peaceful coexistence. Heavily, I say, because much that violates one really tells us that we cannot rely. This fundamental principle of the inviolability of diplomatic space is echoed in various conventions and declarations, including that on diplomatic asylum of 1954 and the Inter-American Judicial Committee's declaration on the inviolability of diplomatic premises. Really, as we understand, it is not open to selective application. And the recent violations underscores, in fact, the critical importance of upholding diplomatic immunity and the inviolability of the premises. These principles are not mere suggestions anymore, but they are enshrined in international law to ensure the peaceful coexistence of nations. Any breach of these principles then meets with the response that we have given. For this reason, our support to the resolution. In light of these events, in fact, it is imperative that we reaffirm our commitment to upholding these principles and condemn any actions that seek to undermine them. We must indeed support what we have presented as our principles and our norms, and this is what we do today. We urge that we stand and continue to stand in solidarity with these principles of international law and diplomacy, to work tirelessly to ensure that the Americas remain a zone of peace, where dialogue and diplomacy prevail over aggression and over violations. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much to the delegation of Grenada. The chair recognizes the delegation of Ecuador, or are you seeking to speak as the final speaker? Ecuador, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair.
Señor presidente, señoras y señores delegados, al reafirmar la posición de mi gobierno, formulada en la sesión extraordinaria de este Consejo Permanente efectuada ayer, quiero manifestar que he escuchado con atención las intervenciones de los distinguidos representantes y reconozco en muchos la voluntad de entablar un diálogo constructivo y valorar las medidas que por derecho y justicia el gobierno del Ecuador adoptó ante el peligro inminente de la fuga de un delincuente común, cuya calidad no ha sido desvirtuada. Aprecio igualmente el llamado que han formulado varios estados en favor de la necesidad de encontrar una salida a la situación surgida con México, como consecuencia de una actitud inaceptable para el gobierno del Ecuador, violatoria de principios consagrados en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En particular, el respeto que deben los funcionarios diplomáticos a las normas del Estado receptor, la no injerencia en los asuntos internos del Estado receptor y la no utilización de los locales de la misión diplomática de manera incompatible con sus funciones enunciadas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y en otras normas de derecho internacional. Quiero renovar la disposición de mi gobierno para avanzar en ese empeño, la solución pacífica, negociada de diferencias, caracteriza a mi país y estoy seguro que a México también. Nuestros pueblos hermanos así lo conciben. No obstante, reitero mis palabras en el sentido de rechazar declaraciones ofensivas a la dignidad de la nación ecuatoriana y de su primer mandatario, quien lidera la cruzada del país en contra del narcoterrorismo, la corrupción y la impunidad. Como nunca en nuestra historia, esta lucha contra esas amenazas ha merecido el respaldo unánime del pueblo ecuatoriano y de todas las funciones del Estado. En la coyuntura actual, la pretensión de debilitar un proceso democrático orientado a reforzar la lucha contra el narcoterrorismo a través del ejercicio de acciones impropias, inclusive por una misión diplomática, no son admisibles. La impunidad hiere la estabilidad democrática en toda la región, no solamente en el Ecuador. Avanzar en un proceso de conciliación pasa por convenir en las bases de un nuevo entendimiento bilateral respetuoso de todas las obligaciones internacionales, de la soberanía y de la ley. El diálogo requiere escucharse mutuamente, con mayor razón cuando las invocaciones con apego al derecho internacional deben ser válidas para todos los interlocutores, sin pretender que una u otra norma tenga mayor o menor validez. No podemos aceptar que algunos países pretendan que existen normas de derecho internacional de primera, segunda o tercera categoría. Eso constituye un absurdo jurídico. Para erradicar juntos los nuevos fenómenos delictivos del crimen transnacional organizado, debemos encarar la ineludible responsabilidad de actualizar y fortalecer las convenciones regionales sobre la materia, así como también del asilo diplomático, como medio idóneo para evidenciar la voluntad de extirpar los tentáculos del crimen organizado que corroen la estructura institucional de nuestros países, socavan la democracia
y atentan contra la paz de los ciudadanos. En virtud de los principios contenidos en las Cartas de Naciones Unidas y de la OEA, los Estados debemos cumplir de buena fe todas las disposiciones reflejadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como las convenciones sobre asilo diplomático, y no desnaturalizar ni abusar la institución del asilo diplomático como garantía real de convivencia pacífica entre los países. El Ecuador reitera que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo de asilo político de 1933, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren procesadas ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o menos aún cuando estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas. Por tanto, la concesión de asilo diplomático, cuando se trata de delitos comunes y de condenas y procesos penales ante tribunales ordinarios competentes, como es el presente caso, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede y genera su responsabilidad internacional y, además, apoya la evasión a la justicia del Estado ecuatoriano, promoviendo la impunidad, que es imperativo evitar. Asimismo, es fundamental el cumplimiento de buena fe por parte del Gobierno de México de las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. Para el Ecuador es imperativo la defensa del Estado de Derecho, la democracia, la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra la corrupción. Me permito citar las palabras del presidente Daniel Noboa, quien en su reciente mensaje a la Nación expresó, y abro comillas, "El Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos". Cierro comillas. Señoras y señores representantes, la República del Ecuador reconoce y respeta las normas y principios enunciados en la resolución adoptada, pero ha votado en contra porque en ella se expresa la condena a la República del Ecuador, pero no se condena a México por sus múltiples violaciones a normas y principios del derecho internacional, como el artículo 41 de la misma Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el artículo 3 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954, el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre asilo diplomático de 1933 y las convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. Y para que no quede duda de la intromisión de México en asuntos internos del Ecuador, mi delegación solicita la proyección del siguiente video, señor presidente.
hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? Él crea un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Este gobierno nuevo en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa. No vaya a ser que ahora sí rompa relaciones, pero por lo que voy a decir, al vicepresidente de Correa lo acusaron de corrupción, incluso a Correa también, cuando terminó su mandato, por el asunto de Odebrecht. Entonces decide irse a nuestra embajada en busca de protección y de asilo. Y ahí está el vicepresidente. Entonces, ¿qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso, porque todo esto es bastante publicitario, ¿no? Que ese también es el propósito. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh? Es muy difícil que las oligarquías busquen la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe, solo que se los ordenaran desde el extranjero. Estábamos por salir, no sé qué, y de repente nos encontramos con policías. El presidente Noboa ha perdido la mayoría legislativa en su Congreso a través de la ruptura de la alianza entre su partido, la Acción Democrática Nacional, y la de Revolución Ciudadana. Este es un asunto de otro tipo, que tiene que ver con la actitud prepotente de un gobierno, posiblemente por una rivalidad. Es que el señor era un delincuente o es un delincuente. Lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente. Cuando hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular o no tienen capacidad, porque ya ven cómo fabrican candidatos y presidentes, precisamente con la política mediática. Y quien no tiene experiencia, llega.
como si la política fuese cualquier cosa. Las dos o tres cosas al mismo tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí lo tendrán que explicar. Para concluir, I'm seeing that Ecuador is asking for the floor again. Is this a point of order or is this a continued intervention? I'll continue, Mr. President. Just to conclude. If I can crave your kind indulgence in order to be as brief as possible. Thank you. Thank you. Para concluir, el respeto al Estado de Derecho y la realización de la justicia no da pie a ninguna acción de impunidad, incluido el mal uso del asilo diplomático, como en el caso de delincuencia común que nos ha ocupado en estos días, señor presidente. Muchas gracias. Thank you very much, Vice Minister. I see a request on the floor, and thank you kindly to the delegation of the Holy See for your kind indulgence. I recognize the Holy See. Monseñor, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente, al concederme la palabra. La delegación de la Santa Sede agradece la convocatoria de esta sesión extraordinaria para abordar la cuestión de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas a la luz de los hechos del pasado 5 de abril en Quito. Además, toma nota de la resolución adoptada en este Consejo Permanente. El artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, asegurando que no sean invadidas ni sujetas a ningún tipo de registro o embargo por parte del Estado receptor sin el consentimiento del jefe de la misión. Asimismo, el Estado receptor está obligado a tomar medidas adecuadas para garantizar que la sede diplomática no sea invadida o dañada, que no se perturbe su paz y que no se ofenda su dignidad. Además, el artículo 29 de la misma convención prescribe la inviolabilidad de los agentes diplomáticos, prohibiendo su detención o arresto y garantizando su trato con respeto por parte del Estado receptor. El respeto de estas normas es indispensable para asegurar las buenas relaciones entre los Estados, favoreciendo la paz y la seguridad internacionales. Por lo tanto, la Santa Sede no puede dejar de manifestar preocupación ante cualquier violación de estos principios, que son pilares fundamentales de la comunidad de las naciones. La Santa Sede aboga por un genuino respeto por los tratados internacionales y favorece la búsqueda de soluciones que respeten los derechos humanos y la soberanía de las naciones y que al mismo tiempo atiendan las necesidades de aquellas personas que buscan refugio. De consecuencia, la Santa Sede hace votos para que todas las partes interesadas puedan asegurar en el futuro el pleno respeto de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, delegation of the Holy See. Colleagues, and I wish to recognize and offer the floor to the Secretary General. Secretary General Almagro, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. En primer lugar, señor presidente, quisiera reiterar mi presentación de ayer, que la misma, su transcripción constará en actas y el video en la versión grabada de esta sesión. He pedido a usted, señor presidente, y al señor secretario general adjunto. Al pie de eso, señor presidente, quisiera manifestar mi apoyo a la resolución que ha sido aprobada en el día de hoy en todos sus términos. La resolución es absolutamente necesaria y en ese sentido la Secretaría de la Organización
desea expresar que la misma reafirma conceptos fundamentales, reafirma el derecho, reafirma la vigencia de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Reafirma la falta de excepción a esa norma. Reafirma que esos principios y esos derechos siguen vigentes en el marco del sistema interamericano y en el sistema universal. También, obviamente, adherir a las hojas de ruta señaladas en la resolución. Nuestra adhesión a la misma es absoluta y en todos sus términos. Especialmente en el marco posible de que este caso sea llevado a la Corte Internacional de Justicia. Por eso creo que es fundamental que la organización se haya expedido al respecto, haya aprobado esta resolución, como los comunicados que han sido presentados por parte de la Secretaría. Tema una vez en la Corte Internacional de Justicia, que tiene competencia privativa, las partes podrán hacer valer sus argumentaciones, pero la argumentación válida para el sistema interamericano y para la organización es la inviolabilidad absoluta de las misiones como principio a ser sostenido sin ninguna excepción. Para finalizar, señor presidente, quisiera destacar la enorme figura del ministro Roberto Canseco. Verdaderamente nos revela la alta dignidad de la diplomacia, la alta profesionalidad que debemos tener cuando ejercemos esta función. Su profesionalismo y su coraje, arriesgando su propio físico. Debemos reconocerlo al mismo, en la misma dimensión en que el colega de Chile refería a Harald Edelstam, cuyo retrato a ustedes les consta está en mi oficina. Verdaderamente, su acto, su arrojo y su profesionalismo merecen una mención especial por parte de este Consejo y de la Secretaría General de la OEA. Gracias, señor presidente. Thank you very much to the Secretary General. Colleagues, having heard the interventions and having considered the resolution and approved the resolution, I'd like to advise that all of today's interventions and the video presentations will be duly recorded in the minutes of this session. Unless there is any other business, I would hereby consider this meeting adjourned.